siendo las 9:12 de inicio a la sesión ordinaria número 122, señor secretario. Buenos días, estamos por accionar el primer punto de palabra de la aprobación de actas anteriores. Esta resolución se presenta la correspondiente a la sesión ordinaria 121, que se efectuó el 5 de mayo. Muy bien. Observación al acta ordinaria número 121. No, muy bien, se aprueban. Todos los presentes en sala, son las Santander y de Iquique, Laura, Arias, Víctor Conchera, José Manuel Conchera, Tíez y Arrullo. Vamos al siguiente punto de la tabla. Punto número 2, informe de comisiones. ¿Hay algún informe? Sí, concejal, usted. La semana pasada, la continuación del consejo, la modificación de la modificación del consejo. Claro, no lo discutimos, pero lo vimos. Lo mismo, así que ya pasará al consejo. Muy bien, si no hay informe de comisión, vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, precisamente el punto 13, en la solicitud del consejo apruebe la propuesta de modificación presupuestaria número 3 del año 2016. Esta se presentó en el consejo pasado, presidente, se dio en esa comisión y está presente el Gerardo Sánchez, administrador municipal, para poner. Muy bien, ¿hay Gerardo? Pasamos la palabra. Buen día. La lectura de finanzas y las instituciones fueron seleccionados por Chile Mundo para un diplomado de 5 sesiones que fueron en conjunto los jueves. Así que en la medida que se pueda, vamos a evitar que este tiempo voy a reemplazar los pedidos. Yo como Víctor. Este es solo un proyecto, ustedes lo vieron la semana pasada, dice relación con el PMB de la posición de alumbrado público. En diversos viales de la comuna se titula, aquí está por cierto en un detalle que. Acá solamente se sume, pero está la directora de CEPTA para poder explicar algún detalle y subir alguna duda. Consiste entonces en reconocer en el presupuesto un aumento por 199.629.977 pesos y gastos por un concepto equivalente, PMB, reposición de alumbrado público, en diversos especiales. En la cuenta, en el subtítulo 31, índice 02, asignación 004, subtítulo 073, subsuma asignación 073, perdón, por equivalente monto 199.629.977. Y con esto se puede entonces proceder a hacer la identificación presupuestaria y realizar el llamado a licitaciones de aprobar el asiento del ejercicio mensual. Muy bien, esto corresponde a un PMU, TMB, perdón, que se acaba de obtener, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, similar al piloto que se realizó durante el fin del año, pasado y este. Y eso, respecto de los puntos. Tengo a la directora. ¿Pero eso se omitió la información o no? Sí. ¿Bien? La votación. Votamos, ¿no es cierto? Una transferencia de ingresos y gastos. Muy bien, se solicita al Consejo aprobar la ordenación presupuestaria número 3 que corresponde a un aumento de ingresos por 199.629.277 pesos, que es una reducción del público en diversos puntos de la comuna y un aumento de gastos por la misma cifra. ¿Quién la aprueba? Unánime. Todo el Consejo Pleno. Muchas gracias, don Gerardo. Como siguiente punto de la CUM. Bueno, el punto número 4 es una solicitud de exención a rebaja de derechos. Esta es una solicitud que realiza el Cuerpo Bombero Metropolitano Sur para que se rebaje o exima el cobro de derechos municipales por concepto de regularización ante la Dirección de Obras Municipales de la edificación ubicada en el alcalde Pedro Alarcón 392, en que funciona el cuartel de la institución. Los antecedentes fueron remitidos, presidente, a los concejales y básicamente se basa en que el artículo 31 de la ordenanza de derechos nuestra permite que el alcalde, con acuerdo del consejo, en caso de derechos que tengan que ver con instituciones sin fines de lucro, casos sociales o por manifiesto beneficio comunitario, pueda el consejo autorizar esta rebaja y en la misma carta señala la SECPLAN ante la necesidad de hacer esta rebaja. El monto asciende a 1.103.294 pesos por pago de derecho es para el cuerpo de bomberos de la compañía que está en la legua.
¿Alguna observación, pregunta, señor León? ¿En este caso se va a eximir o se va a rebajar? ¿La rebaja está eximida? ¿El 100%? Sí, por menos. No, yo no, 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 de la décima. Soy de la décima. ¿No es que me hicieron voluntario la décima? ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Está entendido? No, 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 no. Sí. Pero no... A no ser que... Sí, mejor porque tú también... Sí. ¿Al cuerpo? ¿Al cuerpo? ¿Al cuerpo? ¿Al cuerpo? Lo que sí me recuerda a la Comisión Municipal es que pese a que la ordenanza habla de eximir o rebajar, hay jurisprudencia o abatido directamente que establece que la rebaja del 100% no debería corresponder y podría ser aunque sea el 99%, o sea, aunque pagaran el 1%. Eso es lo que me recuerda, pero... No, no es el 99%. Es lo que me ha informado la misma ley de la misma construcción. Bueno, vamos a proceder entonces a solicitar al Consejo eximir del Código de Derechos Municipales con el concepto de movilización ante la DOR de la ubicación ubicada en Pedro Alcor 392 el beneficio del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur por un monto de un 99% de los derechos. ¿Quiénes aprueban? Muy bien, unánime todo el Consejo en pleno, vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, punto número 5 de esta sesión es la solicitud al Consejo autoriza al señor alcalde a contratar con la empresa Gieneke, no sé si es así, Corredores del Seguro Limitada, en el marco de la licitación de la UNAD, adquisición de seguros generales para bienes muebles e inmuebles del Estadio Municipal de San Joaquín, Arturo Vidal Parco. Esta fue la licitación Mercado Público de 2018-31-16 y esto por un periodo de un año y un monto total de 261,09 unidades de fomento más IVA. Los antecedentes fueron remitidos a los concejales presidentes y está en esta sesión don Eduardo Flores, director subrogante de gestión administrativa para exponer. Muy bien, don Eduardo, nos llegamos la palabra. Buenos días. Como anunció el secretario municipal, esto corresponde a la adquisición de seguros generales para bienes inmuebles e inmuebles del Estadio Municipal de San Joaquín, Arturo Vidal Pardo. En la licitación participaron dos oferentes, empresa Winnie Corredores de Seguros Limitada y Sociedad Corredora de Seguros Tocotado Limitada. Ambas corredores se presentaron con la aseguradora Magallanes. También ambas corredoras presentaron dos alternativas, una con sismo, cubriendo la actualidad del sismo, y otra sin sismo. Se adjudica la alternativa, obviamente, con sismo, asegurando, ¿no es cierto?, esa instancia. La cobertura del seguro incluye actos de terrorismo, el tema de incendio, robo y también el sismo, como mencioné recientemente. La comisión evaluadora estuvo compuesta por Víctor Cerda Medalla, abogado de la Dirección Jurídica, Marco Aravena Maldonado, profesional del Departamento de Administración, y quien habla, Eduardo Flores, director subrogante de gestión administrativa. Se procedió a la revisión administrativa, ambas empresas cumplieron con todos los documentos administrativos, según base que rigieron la licitación. Se procedió a efectuar la pauta de evaluación, se revisó el tema de la clasificación de riesgo, se revisó el tema del deducible, la empresa que estamos proponiendo adjudicar cobra menos deducible que la que no se está proponiendo adjudicar. También es más económica, por lo tanto, en resumen, se propone al Honorable Consejo Municipal adjudicar esta licitación a la empresa Wicke Corredores de Seguro Limitada, RUT 77214-540-3, por el periodo de un año y por un monto total de 261,09 UF más IVA. Muy bien. Se ofrece la palabra para consulta. Señor. La palabra sismo, es como un concepto genérico, digamos. Que, por ejemplo, en una escala, digamos, de estos hechos, por ejemplo, un temblor, un terremoto, ¿cómo se comprende todo en el concepto sismo o es algo, no?
Miren, yo no soy entendido en el tema de definición propiamente tal de terremotos, etcétera, etcétera, pero sí entiendo que si hay algún daño a la infraestructura o algún material, producto de algún movimiento telúrico, debiera cubrir. Independiente si es terremoto, sismo, temblor. La cobertura es en ese sentido. Correcto. Gracias. Cuando dice alternativa, lo que pasa es que no, esa alternativa quedó, no, era que la póliza no cubría en caso de sismo. Por eso nosotros lo que hicimos fue evaluar la alternativa con la póliza que sí cubría este caso. La alternativa sí encima era más barata, pues no cubría, si había un terremoto, etcétera, etcétera, no va a cubrir ese. ¿Y cuánto es la diferencia? ¿Aumenta mucho? ¿Cómo, perdón? ¿Aumenta mucho? No, no tanto. Me pasa lo que... Ah, está bien. No, está bien, no subo. O sea, resumiendo, el consismo. El consismo. No. Subía de 2.17 a 2.60. De 2.17 voy a estar a 2.60. No sé, al más solares. ¿Cuándo empieza a regir el...? Del momento que nosotros hacemos el decreto de adjudicación, pensamos hacerlo entre el día y mañana, ya mañana. No hay que las pólizas operan automáticamente, una vez que se adjudica. ¿Tú cubres robos? ¿Cubres robos? Sí, me cubres robos. ¿Está lista la palabra? Si no hay más palabras, procedemos a votar. Se solicita al Consejo Municipal autorizar al señor alcalde a contratar con Vinic y Corredores de Seguro Limitada en el marco de la licitación denominada Adquisición de Seguro General para Bienes Muebles, inmuebles del Estado Municipal de la Comuna, por un periodo de un año y un monto total de 261,09 UF más IVA. ¿Quiénes aprueban? Todo el Consejo. Muchas gracias, señor Flores. Y vamos a la última. Al último punto de la palabra. Soy ingeniero de incidencia. Se ofrece la palabra. Señor incidente. Palabra de los señores. Ah, respecto a un par de vidas. Primero, señor presidente, que piden harto los adultos mayores por la línea 5, ascensor en el metro. Dicen que no, que en otro lado han puesto ascensor en el metro, en otras estaciones se ha ido sumando. Porque los adultos mayores aquí tienen que subir en esa sillita, y no muchas veces esas sillas para los mismos barrios más que para los adultos mayores. Y me lo han dicho en distintos sectores que dan al metro. No sé si pudiéramos ver con metro, que si en otro lado instalado sería bueno el metro para los adultos mayores. Respecto también en el barrio ahí de la Villa Virginia, que las motos de seguridad nos están dando las rondas que daban antes. Y me plantearon un tema específico que lo voy a plantear. Ahí en el centro madre, que me parece una mala idea. La abuelita del sector me plantea que se llena de jóvenes fumando marihuana en el sector, ahí alrededor. Que fuman altos jóvenes, fuman debajo de su árbol, cubriéndose la lluvia. Entonces la abuela me decía que como está en boga esto de la marihuana. ¿También en Virginia? También en Virginia. Me plantean ahí que por qué no, a modo de planteamiento de política pública, no. Pedíamos un lugar donde estos jóvenes se pudieran reunir a fumar y no fumar en su sector. No, a mí no me parece una tan mala idea que ellas plantean, porque no los ven como delincuentes de una amenaza, sino que ven que los jóvenes van a ir a recrearse con esto, y ellas plantean que por qué no se veía un lugar. Yo lo planteo de la forma que ellos me plantean, que no me parece una mala idea, lo dejo planteado porque me dijeron que por qué no lo planteaba. ¿Eso? Está llegada, ¿verdad? Sí, no puedes. No es mala idea. Pero es un planteamiento ciudadano, ¿no? Pero no es mala idea, pero no sé si está hecho mal. Pero como se está discutiendo la ley de la... totalmente ilegal. Pero está discutiendo ese día el tema de... No se supone penalizar el consumo. Ellos me veían, por eso ellos me veían como si estaba ahí viendo, decía que por qué no aportaba. Claro, es el marco normativo. Ella decía por qué no aportaba a la discusión esta que se está dando respecto al tema de la marihuana. Yo me planteo a los ciudadanos. No es bien. Señora Galleguillos. Sí, una consulta. También
solicitudes y me gustaría saber cómo fueron el tema de las invitaciones al estadio, porque hay mucha gente que, si se puede conseguir una entrada, qué sé yo. Entonces, ¿cómo si es factible todavía? ¿Qué pasa si llueve? Si llueve, vamos a suspender. Ya. Está anunciado el sábado. Se suspende. Ya. Y el tema de la demanda. Vamos a estar evaluando, monitoreando hasta el viernes en la noche. Ya. Y de acuerdo a eso, vamos a tomar la decisión. Lo que más nos complica es que el grueso del financiamiento de la evaluación del estadio ha sido aportes gratuitos de empresas, de instituciones. Entonces, nos va a complicar volver. Bueno, tendríamos que poner una fecha ya, seguramente, más distanciada en el tiempo para lograr renovar esos compromisos. No es tan simple. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo, pero esa es la decisión. ¿No? Con lluvia no seguramente no sería la inauguración que se espera, ¿no? Y además porque no se podría por todo el tema de los sistemas de audio y sonido. Respecto a las invitaciones, eso está a cargo de la Corporación de Deportes de IDECO Comunicaciones, y ellos han distribuido, si quieren se acercan a ellos, se establecieron cuotas para el mundo del deporte. En su gran mayoría, ¿no? Clubes deportivos, etcétera, etcétera. Y otros son a través de, también para los clubes, para los clubes de adulto mayor, un porcentaje, menor por cierto, otro para ¿cómo se llama? Para las juntas de vecinos. Yeah. En menor, mucho menor medida para organizaciones culturales. Entonces, obviamente va a faltar eso, van a faltar sí, entradas. Sí. De hecho, Comunicaciones puso por internet, él regaló como 100 entradas y se reventó la red social, ¿no? La gente por el interés de ir. Entonces vamos a tener que, ahora sí en particular, para los señores concejales, si alguien necesita entrar, yo creo que hay que hablar con Comunicaciones. Nosotros vamos a instruir a personas cercanas, en fin, eso. ¿No? Y va a ser bien, pero claro. Y vamos, en teoría, la idea es, van a haber todas las butacas, unas 3.500, más van a haber una disponibilidad, por si acaso, como de 1.000 sillas. Porque, por ejemplo, todas las personas que están en la aeróbica van a estar en cancha, cerca de la cancha, en silla, porque ellos tienen que después desplazarse para hacer la rutina que van a hacer. Y ellos pueden ser más de 500 solamente. Así que ahí vamos a... Eso es, le agradezco la consulta, pero... Para que todos estén informados, solamente le van a preguntar, si hay lluvia vamos a suspender. Sí. El problema va a ser que hacer, o sea, tirar un mes más. De todas maneras, las actividades del estadio el lunes parte, las actividades de los talleres, funcionamiento del estadio y aparte, con o sin inauguración, eso está claro. Bien. ¿No? Ah, está lista la palabra, señor Arias. Sí. Bueno, entregar una carta del distrito del Cabo de San Joaquín, los cuales están solicitando dos fechas. Entiendo que el doctor Semaya ya lo tienen con un visto positivo, pero tiene una segunda fecha, el 4 de junio. La preocupación de ellos es que, por favor, que tengan acceso a los servicios higiénicos del parque, porque la última vez tuvieron problemas con eso, porque los guardias no estaban autorizando que los niños y las niñas pudieran ocupar los baños. Así que eso parece que se puede entregar la instrucción a... Llevo la carta de ellos, entiendo que ya la tienen, pero igual por la formalidad, para que puedan tener acceso y para que se les informe a los guardias principalmente, porque es bastante importante la actividad que realizan ellos ahí en el parque. Y lo segundo, señor alcalde, que estaba visitando un par de jardines infantiles del sector más bien de departamental hacia Ovalle, y tienen bastante problema con robo. Ayer se realizó una reunión donde estaba también investigaciones y carabineros. Y yo me comprometí a informar la situación porque, por ejemplo, al jardín infantil que está ubicado en Oso Cosoli ya le han entrado a robar 10 veces de aquí a la fecha, de marzo hasta la fecha. Así que hay una preocupación de la comunidad, así que no sé si es que pudiéramos hacer alguna gestión nosotros a través de IDECO para conformar estos comités ciudadanos que se están armando en distintas comunidades, pero en torno a los jardines. Son dos jardines los más afectados en estos momentos, que es el de Venoso Cosoli y el otro que está al costado de nuestro teatro municipal. Así que eso, señor alcalde. Muy bien. ¿Está lista la palabra? Señor Ortiz. Llegaron 6 solicitudes de poda. La semana pasada en el consejo planteé el tema de la fe de San Nicolás. Todavía no dio respuesta. Aquí les traje la foto.
donde se ve, digamos, aquí que los comerciantes tienen que ponerse al otro lado de la feria. También, presidente, el pasaje Río Sena, hay tres vehículos abandonados, tienen problema con un árbol y un problema con los perros que no dejan entrar al mismo vecino al pasaje. Y por último, San Nicolás y Benetocó. Hay problemas de vereda que están levantadas con los árboles. Solamente la gente solicita que se levanten, saquen las raíces y vuelvan a instalar las mismas, ya que están en buen estado las veredas. Y el pasaje Graciano y Escipión, hay un problema en toda la esquina, en la casa esquina, que todos los escombros los tiran a la vereda en ambos pasajes. Ahí se dejo la foto también. Y eso sería lo que decía. Bien, señor Víctor Contreras. Bueno, el tema de la feria de San Nicolás, donde está el tema de un terreno, viendo con los comerciantes, y ahí de ahí mismo llamé a operaciones para ver el tema y conversé con mis actores y me dio la respuesta que el tema no es que el alcantarillado quede tapado, sino que cuando repararon la calle en San Nicolás quedó levantada, entonces hay que hacer un trabajo. Y yo tenía una reunión con Servio para ver ese tema de los comerciantes. No sale así. Lo que... Ya. ¿Quién, ¿está lista la palabra? Se lo mandó la gente. Ah, ya. Un agradecimiento. Al público, ¿no? Muy bien. Si no, bueno, si no hay más palabras solicitadas, siendo las 9:25, se va por cerrada la sesión número 122. Muchas gracias a todos.